profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia Elías. Viene primero.
veces para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Alíñame con mi teofanía, alíñame con mi teofanía. Estoy siendo tratado de fe en fe, construyendo la pirámide en mi tierra, de lo terrenal a lo celestial, vuelvo a lograr, vuelvo a lograr, de lo por el oír de la palabra,
Thank you.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Es realmente para nosotros un gran privilegio de continuar con este compañerismo a través de la lectura de los gloriosos mensajes que Dios nos ha dado en este último tiempo. Vamos a darle gracias y pedir la dirección para esta lectura en la tarde. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por habernos permitido estar aún con vida, Señor, hasta este último tiempo, Padre, en este punto de la tierra, en este espacio llamado tiempo, oh Padre amado. Tú dijiste en Lucas 16, 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Oh Padre amado, entonces en tu mandamiento y en tu cumplimiento todo ha sido ya hecho. Razón que en Apocalipsis 17, cuando llegó el tiempo y la sazón, tú enviaste del profeta Elías. Oh Padre amado, a revelar todos los misterios, oh Señor. Razón que dijiste en Sofonías 3:9, en aquel tiempo, este es el tiempo. Devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Padre amado, entonces queremos en esta tarde cumplir tu promesa, Señor. Y Apocalipsis 10:8 al 11 tiene que estar ya en nosotros, Padre amado, que dice profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y pueblos, reyes, Señor. Oh Padre amado, entonces en esta tarde permite entrar en la escena de tu palabra rápidamente y empezar y entrar en la unción, Señor, del profeta. Es glorioso estar en los cultos del profeta Elías, oh Padre amado. Te pedimos, Señor, que nos unjas a cada alma, a cada corazón que estará lecturando estos gloriosos mensajes que tú nos has dado, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado La Reina de Sabá. Servicio realizado en Hartford, Connecticut, Estados Unidos, día 3 de mayo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos del 38 al 42. Todo Hartford no será salvo. Hay millones de miembros de iglesia por todo el mundo. Simplemente perecerán con el mundo. Ahora recuerden que Dios ha elegido a unos que van a ser salvos, y no hay suficiente poder en el infierno que les evite el venir a Jesús. Y Dios se manifestará él mismo de todas maneras. Él se ha manifestado a sí mismo. Todo el mundo tiene una oportunidad, pero ellos no lo recibirán. Jesús dijo: estrecha es la puerta que lleva a la vida, ancho es el camino que lleva a la destrucción. Y muchos entrarán por ella, pero habrá pocos que serán salvos. Como fue en los días de Noé y en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. No hay nada que pueda romper eso. Eso ha sido dicho y es Dios, y su palabra es tan eterna como lo es Él. Párrafo 39. Ahora aquí venía ella. Y no vino ahora diciendo: voy a ir y me sentaré 10 minutos, y si no me gusta lo que ese predicador Salomón predica, yo me voy a levantar y me voy a salir. Si él dice algo contrario a nuestra teología, yo me iré. Simplemente no soportaré quedarme a escuchar eso. Eso sería la versión de 1958. Yo veré si él dice algo contrario a nuestro credo. Ella no dijo eso. Yo no podré asistir más que una noche porque nosotros vamos a tener una fiesta de cartas y tenemos que sentarnos esta noche para ver cuál es ese programa de televisión. Yo amo a Susie. O algo como eso. ¿Se pueden imaginar a una gente con un corazón hambriento quedándose para ver tal tontería como esa? Y Arthur Goffley y Elvis Presley, que se hacen llamar a sí mismos cristianos y escuchar tal tontería como esa, eso muestra lo que están en sus corazones. La Biblia dice: si alguno ama al mundo, a las cosas del mundo, el amor de Dios no está en él. Párrafo 40. No, ella vino, la reina de Sabá, no para quedarse una hora o durante todo el servicio de una noche. Ella acampó y se quedó allí hasta quedar convencida. A mí me gusta eso.
Ella vino a quedarse hasta que terminara. Ella simplemente trajo a sus doncellas y demás, y ella solo colocó su campamento y se quedó allí. Yo puedo verla afuera en los atrios y preguntaron, ¿cuándo será la próxima reunión? Se acaba de terminar esta noche, reina. Pero Salomón, bueno, ¿acaso es un santo? No, él solamente es un hombre. ¿Él es santo? No, hay un Dios santo lidiando con él. Bueno, deseo ver quién es él. Solo vaya a la reunión en la mañana, usted lo verá. Párrafo 41. Y puedo ver a la pequeña reina consiguiéndose una silla y sentándose, y Salomón salió. Y toda la gente alrededor estaba diciendo, oh, es una cosa pequeña. Ustedes debieran ver a nuestro Dios obrando a través de nuestro hermano. ¿No sería maravilloso tener una iglesia como esa? ¿No sería maravilloso tener aún a nuestra nación trabajando unida en armonía y conociendo que nuestro Dios todavía vive y reina de la misma manera como Él siempre ha sido? ¿Haciendo las mismas cosas? Las naciones de todas partes fluirían hacia acá. Y esa es la razón por la que tenemos comunismo. Me da pena por ellos. Es por causa de la debilidad de las iglesias en Rusia que hicieron que el comunismo proliferara. Párrafo 42, por último. Sentada aquí en el edificio esta noche, creo, está la señora Isaacson, mi intérprete al finlandés, que estuvo allá en Finlandia cuando vino una visión, y aquel niñito fue levantado de la muerte que se encontraba tirado al lado del camino. 2 años antes que sucediera la visión lo había declarado, y esa noche cuando 25.000 se encontraban con el Meshuhari y luego dejaban a salir a esos 25.000 y me permitían hablarle a otros 25.000. Cuando iba por la calle, parados allí estaban esos soldados rusos, y cuando pasé al lado de un pequeño soldado finlandés que trataba de protegerme de la multitud rumbo al Meshuhari, estaban parados con su saludo ruso y lágrimas corrían por sus mejillas y ellos dijeron, nosotros serviremos a un Dios como ese, seguro, un Dios de poder, pero sus credos no son más que nuestros credos. Y yo he visto con mis propios ojos a soldados rusos colocando sus brazos alrededor de los soldados finlandeses y darse palmadas en la espalda y besarse al lado de su cuello y llamarse uno al otro hermano. Y cualquier poder que pueda hacer que un ruso y un finlandés se abracen uno al otro hará que las guerras se resuelvan de una vez para siempre. Esa es la pregunta. Cristo es la respuesta. Ustedes nunca lo harán repartiendo folletos o enseñando teología. Será el poder de su resurrección que les probará que Cristo todavía está vivo. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. La Reina de Saba, mensaje predicado en Hartford, Connecticut, Estados Unidos, día 3 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 43 al 52. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la reina de Sabá. Disculpen, hermanos. Párrafo 43. Ella vino a observar. Me puedo imaginar justo antes de que el servicio empezara el nerviosismo de la pequeña reina. Ella comenzó a cuestionarse. Ahora, a mí no me interesa lo que suceda. Yo me voy a quedar varios días. Yo me voy a quedar hasta averiguar si es real o no. Yo voy a sacar mis conclusiones, quizás a la primera, porque quizás suceda algo esta mañana que yo no pueda entender, pero volveré.
Me quedaré hasta que se termine el servicio. Voy a observar todo. Y cuando los casos fueron traídos ante Salomón y el Espíritu de Dios estuvo allí para discernir el caso, la pequeña mujer observó. Ella esperó y cuando estuvo completamente convencida, ella se levantó una mañana y dijo: todo lo que he escuchado es la verdad, y más de lo que he escuchado fue verdad, porque yo he visto más de lo que alguien alguna vez testificó al respecto. Y Jesús dijo que ella se levantará en el día del juicio y condenará esta generación de sacerdotes y de gente que asiste a la iglesia. Párrafo 44. Y si Jesús dijo eso sobre ella en aquella generación, ¿cuánto más hoy se levantará esa reina en la generación en la cual estamos viviendo y condenará a este montón de gente que va a la iglesia y que se ríe y llama al Espíritu de Dios una telepatía mental o por el estilo? ¡Oh, qué horas tan críticas en las que estamos viviendo! Y ahora quiero que recuerden esto. Jesús prometió que la generación débil y adulterina recibirá una señal, y esa será la señal de la resurrección. La Biblia dice eso. ¿Y qué es la resurrección de Jesucristo? El declarar que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, para hacer la misma cosa que Él hizo, o ser llamado de la misma forma que lo llamaron a él entonces, diciendo que el Espíritu de Dios era una cosa inmunda, lo cual condenará a la generación de incrédulos y salvará a la generación que cree. 45. Aquellos que se rieron de la lluvia de Noé que había de venir, la lluvia ahogó al mundo pecaminoso y salvó a Noé. El mismo espíritu que el mundo de hoy llama fanatismo y algún tipo de nombre diabólico que le han clavado a la iglesia diciendo que ellos son un montón de analfabetas, santos rodadores. Yo he navegado los siete mares y he viajado a casi cada nación en la tierra. Y yo nunca he visto a un santo rodador. No hay tal cosa. Es un nombre que el diablo le clavó a la iglesia del Dios viviente. Solo un espantapájaros. ¿En dónde es que uno coloca el espantapájaros? ¿Es un árbol de manzanas agrias? Dejen que los pájaros agarren esas. Pero el espantapájaros está alrededor del buen árbol que tiene valor. Y Dios tiene un árbol que es de valor. Ese es su Hijo resucitado, quien se para en nuestro medio en esta noche, en el poder del Espíritu Santo, para hacer y efectuar aquello que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Esa es su palabra, su promesa. 46. ¿Qué vamos a hacer cuando Él venga? ¿Nos pararemos y tomaremos nuestro lugar como creyentes si Él obra como lo hizo entonces? Si Él nos muestra, como dije la otra tarde, la misma señal con la que Él les probó que era el Mesías, si Él hace las mismas obras para que el mundo pueda decir que es el del diablo o algo como eso que los condenará a ellos y los salvará a ustedes. Me pregunto si nos pararemos y tomaremos nuestra posición con Él. Hace un tiempo, atravesando América Central, hace como 50 años, hubo un evangelista, y estaré terminando, y su nombre era Daniel Green. Él soñó una noche que había muerto y subió al cielo. Y cuando llegó a la puerta, el portero salió y dijo: ¿quién eres que te estás acercando a esta puerta? Él respondió: soy Daniel Green. Y él entró.
Yo fui un gran evangelista americano. Ayudé a salvar miles de almas. Dijo, espere un momento, señor. Y él entró, miró Eli en el libro, le dijo, yo no tengo su nombre, señor Green. Oh, él dijo, seguramente que tiene mi nombre. Le dijo, no, no está aquí. Él dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? Le respondió, puede apelar su caso al gran juicio del trono blanco si lo desea. Esa es la única esperanza que tiene. Él dijo, bueno, si esa es mi única esperanza, entonces debo tomarla. 47. Y dijo, él sintió que empezó a moverse y durante un tiempo se fue a través del espacio. Después de un rato, comenzó a ponerse más y más alumbrado. Y mientras más alumbrado se ponía, más lento se tornaba. Y finalmente se detuvo. No había un cierto lugar de donde proviniera la luz, pero estaba simplemente por todos lados. Y él escuchó una voz. Él dijo, oh, qué lugar para estar parado. Y escuchó una voz diciendo, Daniel Green, escuché que apelaste tu caso a mi tribunal de juicio. Él dijo, sí, señor. He apelado mi caso a tu justicia. Él le dijo, yo te juzgaré de acuerdo a mis leyes. Le preguntó, Daniel Green, ¿alguna vez dijiste una mentira cuando estuviste en la tierra? Él dijo, si alguna vez pensé ser algo, era el de haber sido un hombre sincero. Pero dijo, en la presencia de esa luz, me di cuenta que había dicho unas cosas que no eran correctas. Dije, sí, señor, lo hice, yo mentí. Él dijo, entonces, Daniel Green, ¿alguna vez robaste? Él respondió, pensé que había sido honesto, pero en la presencia de esa luz, me di cuenta que había hecho unos negocios que no habían sido del todo correctos. Y también los hemos hecho usted y yo. 48. Pudiera estar bien al estar sentados aquí en este auditorio escolar. Pudiera estar bien allá en su iglesia. Pero en la presencia de esa luz van a ver cosas que usted olvidó desde hace mucho tiempo y que aparecerán frente a usted. Habrá pequeños momentos en los que usted dijo, ese montón de santos rodadores, yo no tendré nada que ver con ellos. Hace mucho tiempo que usted lo olvidó, pero todavía está allí, sigue viviendo. Oh, yo creo que es tontería, yo creo que es telepatía mental. Lo alcanzará en el tribunal de juicio. De seguro lo hará. De la manera que usted lo juzga a él, usted será juzgado allá. 49. Y después él dijo, una voz salió y dijo, Daniel Green, ¿fuiste perfecto cuando estuviste con vida? Oh, él dijo, no, señor. Me faltó mucho para ser perfecto. Dijo, yo esperaba escuchar que saliera un gran estruendo diciendo, apartaos de mí, horrible pecador. Y dijo, sentí como que cada hueso en mi cuerpo se descoyuntaba y estaba listo para escuchar ese gran estruendo y verme a mí mismo hundiéndome en el infierno del diablo. Él dijo, oí la voz más dulce que haya oído en mi vida y dijo, cuando me di vuelta para mirar, vi el rostro más dulce que yo jamás haya visto. Dijo, ninguna voz o rostro de una madre podría verse tan dulce. Y dijo, él se acercó a mí y puso su brazo alrededor mío. Y él dijo, padre, eso es verdad. Daniel Green no fue perfecto en la tierra, pero hay una cosa que él hizo cuando estuvo en la tierra. Él se paró por mí. Ahora aquí yo me pararé por él. Oh, Dios, permite que ese sea yo en esta noche, en medio de todos mis errores y demás. Permíteme pararme por él, porque en aquel día yo necesitaré que él se pare por mí. Párrafo 50.
Me pregunto en esta noche si usted se estuviera muriendo, amigo pecador, ¿quién se parará por usted? Su pastor no puede, su madre no puede, o algún santo no puede. Se requiere de Cristo y solo de Él. Pensemos en eso mientras inclinamos nuestros rostros solo para un momento de oración. Tal vez ustedes han venido a ver un don de Dios como la reina de Sabá lo hizo. Quiero preguntarles algo mientras están orando. ¿Podrían decir, escudríñame, oh Dios, y ve ahora? Yo nunca he visto que esto acontezca, pero acabo de llegar a los atrios. Yo sé que no hay nada en ese hombrecito parado en la plataforma, pero yo he venido por fe, esperando ver que algo acontezca. Y yo sé que tú lo harás. Y Señor, yo te quiero aceptar como mi Salvador y me quiero parar por ti ahora mismo para que en aquel día tú te pares por mí. Amén. Párrafo 51. ¿Cuántos de los que están aquí que rápidamente no podemos llamarlos a todos aquí arriba, pero si pudieran levantar sus manos y decir por eso, Dios, ten misericordia de mí? Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga. Oh, vaya, 30, 40 manos, 50. Sí, tal vez más que eso. Dios, ten misericordia de mí. Ahora, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Yo quiero tomar esta postura toda suficiente por Él ahora mismo. Yo creo que estoy en su presencia y me quiero parar por Él, para que Él se pare por mí en aquel día. ¿Pudiera haber más que levantaran sus manos? Arriba en el balcón, levanten sus manos, jóvenes. Ustedes están justo en la encrucijada de la vida. Escuchen, hermano y hermana. Oh, esta es su hora. Dios le bendiga, joven. Eso es algo valiente. Dios le bendiga. Dios le bendiga de aquel lado. Eso es bueno. Párrafo 52. Usted dice, hermano Branham, ¿qué sucede cuando levanto la mano? ¿Lo cambia usted de muerte a vida? Si lo dice con sinceridad, yo estoy tomando su palabra y Dios lo hará. Ustedes saben, de acuerdo a la ciencia, usted no puede mover su mano. Se supone que la gravedad le mantiene su mano abajo a su lado, pero cuando usted desafía la gravedad, levanta su mano hacia su Hacedor. Eso muestra que hay un espíritu en usted que ha hecho una decisión y usted ha desafiado las leyes de la naturaleza. Ustedes, Dios le bendiga, Señor, usted ha desafiado las leyes de la gravedad y ha levantado su mano hacia el Creador, que usted cree que lo ha formado y dice, yo ahora te acepto a ti, Señor, como mi Salvador. Dios puso su nombre en el libro en el preciso momento que usted lo hizo. Usted ha pasado de muerte a vida. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, la reina de Sabá, mensaje realizado en Hartford, Connecticut, Estados Unidos, día 3 de mayo del año 1958. Vamos a continuar con la lectura. Párrafo 53. Solo fíjense lo que está aconteciendo aquí, esta noche. ¿Qué ha sido? Oren ahora. Tal vez haya alguien más o tal vez más que le gustaría decir al levantar la mano mientras todos están con el rostro inclinado orando. Dios, yo ahora levanto mi mano, no al predicador, pero a ti, Señor. Estoy convencido que tú eres el Hijo de Dios. Y quiero que tú seas mi Salvador. Yo levanto mi mano para pararme por ti esta noche. Levanten la mano. ¿Lo harán mientras oramos? Dios le bendiga. Allá en la parte de atrás, Señor, eso está muy bien. Dios le bendiga, pequeñito. Quizás Dios ni aún ha, usted nunca ha visto al Espíritu Santo moviéndose en poder, pero usted simplemente lo está aceptando de antemano. Mayor es aquel que nunca ha visto y sin embargo cree la resurrección. Dios le bendiga, Señor, por aquí, ciertamente. Párrafo 54. Ahora, ¿ya terminaron? Yo solo creo esto, que Dios dijo, ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no lo trajere,
y todos los que a mí vienen, yo les daré vida eterna, y los resucitaré en el día postrero. San Juan 5:24 dice, el que escucha mi palabra, ahora él es un pronombre personal, no una iglesia, un grupo de gente, una persona. El que escucha mis palabras y cree a aquel que me ha enviado tiene tiempo presente, vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, las nubes negras de muerte han zarpado del 50 o 75% que está aquí esta noche, y las nubes claras de luz ha venido sobre ellos. Oremos. Párrafo 55. Oh, bendito Dios. Mi corazón se emociona al ver esta pequeña congregación de gente, apenas un puñado, reunidos aquí esta noche, y muchos de ellos con tan solo escuchar la palabra han tomado su postura. Ellos aún han venido con una mayor bienaventuranza que la reina de Sabá. Ella esperó a ver, hasta ver el poder de Dios obrando a través de Salomón. Pero esta gente no se esperó, ellos creyeron la palabra y han confesado sus fallas y han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Oh Dios, es un nuevo día y una nueva vida para ellos, bendícelos a cada uno. Ellos son tuyos, Señor. Los trajo a través de la predicación del mensaje. Ellos son trofeos del mensaje de esta noche y de tu gracia. Y ahora tú se los has dado a ti, a tu Hijo, como regalos de amor. Ningún hombre los arrebatará de tus manos. Un día, si yo nunca estrecho esas manos que fueron levantadas esta noche, yo creo que cuando esta vida termine y la gran mesa esté preparada en la cena de las bodas y las lágrimas comiencen a bajar de gozo por nuestras mejillas, que el Rey saldrá y limpiará toda lágrima de nuestros ojos y dirá, hijos, no lloren más, todo ha terminado. Entren a los gozos del Señor que han sido preparados para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Yo creo que voy a estrechar manos con ellos allá. Dios, bendícelos. Ellos son tuyos. Dales lo mejor que tienes en tu reino, Señor, para ellos. Permítelos vivir una vida larga y que sean saludables y felices y que te sirvan todos los días de sus vidas. Permite que puedan ser un faro en la comunidad donde viven y en la ciudad y en sus iglesias. Concédelo, Padre. Ellos son tuyos ahora en el nombre de tu Hijo Jesús. Yo te los presento a ti como trofeos del mensaje. Amén. Párrafo 58. Oh, hay algo tocante al Evangelio que simplemente los destriega a uno. ¿Se sienten de ese modo? La congregación dice, amén. Es tan simple que se les pasa por arriba de la cabeza a las personas que están buscando por algo, algo muy grande, pero es simple. Ahora, vamos a llamar una línea de oración y oraremos por los enfermos. Yo creo que Dios va a sanar a los enfermos y a los afligidos que están esta noche en el edificio. Miren, deseo que permanezcan tan quietos como les sea posible ahora. ¿Y cuántos de los que están aquí se sienten muy bien en su alma? Solo levanten la mano. Oh, eso está muy bien. Dios les bendiga, mis queridos amigos. Ahora les quiero preguntar algo. El Señor Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra y Él prometió en nuestro mensaje esta noche que esta generación en la cual estamos viviendo vería la señal de la resurrección. Eso será la única señal que le será dada a la generación. La señal de la resurrección. La Escritura enseña que Jesús permanece el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Párrafo 59. ¿Cuántos están aquí por primera vez que no estuvieron anoche? Veamos sus manos por todo el edificio, pues es algo bueno que la gente que estuvo aquí anoche no regresara. Dos tercios de la audiencia son nuevos. Ahora, la última vez que estaba hablando sobre, me imagino que el doctor Bail estuvo aquí y les explicó de cómo Jesús no reclamó hacer las obras él mismo, pero era por medio de la visión que él había visto, que su padre le mostraba qué hacer. ¿Creen ustedes eso? San Juan 5:19, Jesús dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer, eso hace el Hijo igualmente. Párrafo 60, por último. Si notan, él pasó por un lugar donde estaba una gran multitud, quizá varios miles de personas. Los historiadores nos dicen que ellos yacían en este estanque de Betesda,
Y cuando los ángeles movían el agua, ellos se tropezaban unos a otros, tratando de llegar primero para probar su fe contra el ángel. Y recuerden, el primero que llegaba sanaba, toda la fuerza del ángel se iba hasta otra temporada. Ellos esperaban, quizá por meses, un hombre había esperado por 2 años. Y Jesús pasó por este mismo lugar donde unos días antes una mujer había tocado su vestidura. Y él se dio la vuelta, él dijo, ¿quién me tocó? Y todos ellos le negaron. Y Jesús dijo, pero yo me he debilitado, virtud salió de mí. Y él miró por toda la audiencia hasta que encontró a la persona que lo había tocado. Él le dijo cuál era su problema, que su fe le había sanado. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con esta lectura de este glorioso mensaje. La Reina de Saba, mensaje predicado el día 3 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 61 al 72. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, La Reina de Sabá, predicado el 3 de mayo del año 1958, párrafo 61. Ahora, ese fue Jesús ayer. La Biblia dice que Él es el mismo hoy y que es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y eso no es verdad. Si eso no es verdad, entonces yo bajaré este libro y lo dejaré aquí, porque si no es la verdad, entonces yo no quiero tener nada que ver con eso. Pero me doy cuenta que cada palabra es la verdad. Usted puede descansar su alma. Yo quizás no tenga toda la fe para hacerla actuar bien, pero yo la creo de todas maneras. Yo nunca estorbaré. Yo no pudiera tener la fe para caminar como lo hizo Enoch de la antigüedad. Y dar esa caminata e irme a casa en la tarde y no tener que morir. Quizá yo no tenga esa clase de fe, quizá no tenga la suficiente fe para gritar y hacer caer los muros de la ciudad como Josué lo hizo, pero nunca le estorbaré el camino a alguien más que tenga esa fe. Yo daría gracias a Dios por esa fe, con la fe que tengo. Yo le amaré a él y pediré más. 62. Ahora, si él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y la mujer lo tocó y él no sabía o él no podía mentir, él era Dios. Así que la mujer lo tocó y él dijo, ¿quién me ha tocado? Y Pedro dijo, bueno, toda la multitud te está tocando. De esa manera lo están haciendo hoy. Pero él dijo, yo percibo que virtud salió de mí. Eso es fuerza. Yo me debilité. Y él miró alrededor, al agua que estaba en el estanque, al ángel, mejor dicho, en el agua. Y dijo, bueno, yo me debilité. Así que él encontró a la mujer y le dijo, ahora, si él es el mismo, y la Biblia dice en el libro de Hebreos, él ahora es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos lectores de la Biblia dirán amén ahora mismo? La congregación dice amén. Bueno, entonces, si él es un sumo sacerdote ahora, él tiene que actuar como lo hizo entonces, para ser el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Es eso correcto? Nada hasta que el Padre se lo muestre a él. Párrafo 63. Ahora, él dijo la verdad, por lo tanto, él nunca efectuó un milagro hasta que el Padre le mostraba por visión qué hacer, de acuerdo a su propia palabra, San Juan 5:19. Escudriñad las Escrituras. Ningún profeta hizo algo por casualidad, siempre es Dios. Ninguna carne se puede gloriar a la vista de Dios. Y Jesús no se hizo llamar a sí mismo sanador divino. No, él dijo, no soy yo el que hace las obras. Es mi Padre que mora en mí. Él me muestra o hace las obras. Yo solo puedo actuar en base a lo que él me muestra que haga. Y él estaba parado frente a multitudes de gente.
Y la gente venía a él, y él sabía quiénes eran y cuáles eran sus nombres, de dónde venían, lo que habían hecho en sus vidas. ¿Cuántos saben eso? ¿Podrían decir amén? La congregación dice amén. Párrafo 64. La mujer junto al pozo, él habló con ella y le dijo en dónde estaba su pecado. Y ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el Mesías? La mujer sabía más de Dios que la mitad de los predicadores en el mundo hoy. Eso es cierto. Siendo una prostituta, ella estaba mejor enseñada. Ella sabía más al respecto que todos los religiosos fariseos entrenados de su día. Ellos dijeron, esto es el diablo. Bueno, este hombre, eso es del diablo. Él es un adivino. Pero, ¿qué dijo el diablo al respecto? Nosotros sabemos quién eres. Eres el santo de Dios. 65. ¿Y qué de la ocasión cuando Jesús, cuando Pablo y Silas estaban haciendo las obras de Dios y aquel adivino salió corriendo y dijo, pues todos los predicadores dijeron, estos hombres son horribles, están poniendo al mundo de cabeza. Esos eran los hombres religiosos. Pero este pequeño viejo adivino dijo, estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de vida. ¿Quién tenía la razón? ¿Los predicadores o el diablo? Eso es demasiado categórico, pero esa es la verdad. ¿Quién tenía la razón cuando gritaban, fuera con ese hombre, fuera con este hombre? Él no es nada más que Belcebú. Y el diablo dijo, sabemos quién eres tú, el santo de Dios. ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de nuestro tiempo señalado? Repito, y el diablo dijo, sabemos quién eres tú, el santo de Dios. ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de nuestro tiempo señalado? ¿Quién sabía más? ¿Caifás o Satanás? Satanás. Miren, ellos llegan a estar tan ligados al mundo, tan ligados a la iglesia, al punto que no pueden aceptar la parte espiritual de ello. Se les pasa por alto. Miren, cuando Felipe fue y encontró a Natanael y lo trajo, lo encontró debajo de un árbol y él vino a Jesús. Y Jesús se iba a manifestar a sí mismo ante la raza judía. Y él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Él respondió, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol, te vi. ¿Qué fue lo que él dijo? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él dijo, ¿por qué te dije eso? ¿Me crees? ¿Qué fue lo que dijo la mujer? Este hombre me ha dicho las cosas que he hecho. ¿Acaso no es este el mismísimo Mesías? Esa era la señal del Mesías. 67. Pedro vino. Casi no sabía diferenciar la mano derecha de la izquierda. No podía escribir su nombre. Un hombre ignorante y sin letras. Vino ante el Señor Jesús y Jesús lo miró. Le dijo, tu nombre es Simón. Y a partir de ahora serás llamado Pedro, y el nombre de tu padre es Jonás. ¿Qué creen que pensó él? Ciertamente, es el Jesús de ayer. Él se manifestó a sí mismo y se declaró ante los judíos y samaritanos. Solamente existen tres razas de gente, judíos, gentiles y samaritanos. Los samaritanos son mitad judío y gentil, eso es todo. La gente de Can, Zen y Jafet. Ahora, él dijo, no vaya a los gentiles, no vayan a los gentiles. Y él tampoco fue, pero él se esperó a esta edad y este es el fin. Los gentiles han sido paganos,
Ahora hemos venido por toda esta edad de la iglesia, razonando la Biblia, teniendo escuelas y teólogos y demás, y de todo. Ahora ha llegado al final. Ellos deberían de darse cuenta. Ahora, él prometió que lo volvería a hacer. Si él mismo se declaró y él mismo se hizo Cristo ante esa gente, y si no hace lo mismo al final de la edad gentil, entonces él no es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Eso es verdad. Ahora, en lo que concierne a sanidad, yo pudiera venir y formarlos aquí arriba conforme van pasando, imponer manos sobre cada uno de ustedes. Eso pudiera estar bien. Yo no tengo nada en contra de eso. Mi querido hermano Oral Robert y muchos otros ministros hacen eso. Su pastor los unge con aceite. Eso es exactamente escritural. Ese es el don de ellos que viene de Dios. Este es otro. Pero si ustedes conocieran que aquel que escribió esta Biblia está presente, parado en la iglesia, obrando en la iglesia. Ahora recuerden, él dijo, un poquito y el mundo no me verá más. ¿Es eso lo que él dijo? ¿Qué es el mundo? El orden mundial. Ellos no me verán más, pero vosotros me veréis. Ese es el elegido, la iglesia. Porque yo, pronombre personal, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Creen ustedes eso? Las obras, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La vid no puede producir fruto, solamente tiene la vida que le da al pámpano, y el pámpano produce el fruto. La iglesia de Cristo es el pámpano. Ahora, si usted va al pámpano y no encuentra el fruto de la vid, entonces hay algo mal. No está en el pámpano Jesucristo. Pero si está en el pámpano Jesucristo, producirá el fruto de Cristo. Párrafo 70. ¿Saben algo? ¿Cuántos de los que están aquí tienen tarjetas de oración? Veamos sus manos. ¿Cuántos no tienen tarjetas de oración? Veamos sus manos y que desean oración. Levanten sus manos. Los que no tienen tarjetas de oración, que no tienen tarjetas de oración y desean oración, levanten sus manos por todo el edificio, en los balcones, en donde sea que se encuentre. Bueno, hay como 20 veces más, o no 20 veces más, hay muchos más que no tienen tarjetas de oración que los que tienen tarjetas de oración. Párrafo 71. Yo creo que si ustedes me toleran solo un momentito más, pondré a Dios en un enfrentamiento ahora mismo y veremos si Él hace algo por nosotros. Voy a tomar a aquellos que no tienen tarjetas de oración y quiero que ustedes solamente allá en la audiencia, yo no los quiero aquí arriba, los quiero allá en la audiencia. Les voy a dar una escritura. Voy a tomar esta escritura. Anoche tomamos otra. Esta noche vamos a tomar esta escritura. Que él ahora es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos creen eso de todo corazón? Entonces, si él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y si ustedes lo tocan a él en esta noche igual como aquella mujer lo hizo, ¿acaso no tendría él que actuar de la misma manera para ser el mismo? Si ustedes hacen eso, él tendrá que actuar. Y si él vive en la iglesia, entonces él actuará igual como lo hizo en el pasado. Párrafo 72. Ahora oremos. Solo un momento. Y cada uno de ustedes coloque esto en su corazón y diga, Señor Dios, voy a trazar una pequeña línea y a partir de esta hora, la razón por la que estoy haciendo esto es porque todo este grupo vino a Cristo apenas hace unos momentos.
esto es algo nuevo, pero todo el grupo vino a Cristo y yo voy a creer que Dios va a ayudar a este grupo de gente esta noche para que pueda ver que Cristo está allí con ustedes, que Él es el sumo sacerdote que puede ser tocado por nuestras enfermedades. Sobre esa escritura lo veremos manifestado. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga. La lectura, continuamos con este glorioso mensaje titulado La Reina de Saba, mensaje predicado en Hartford, Connecticut, Estados Unidos, día 3 de mayo del año 1958. Continuamos con la lectura. Párrafo 73. Ahora, Señor, está en tus manos. Ahora nos encomendamos a ti, todo este grupo de creyentes y tu siervo humilde. Simplemente me encomiendo yo mismo a ti y a esta audiencia, a ti. Estas almas levantaron sus manos y dijeron que creían aún antes de ver cualquier cosa suceder. Señor, con Cristo del cual hemos estado hablando y que les ha dado la palabra de su promesa, que Él obrará en su iglesia igual como Él lo hizo allá en el pasado y lo hará por siempre, que sea conocido que este es el final de la edad gentil y somos tu iglesia y tú estás trabajando a través de nosotros en esta noche. Dame a mí fe, Señor. Dales fe a ellos y que tu gran nombre sea honrado porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 74. Ahora seamos muy reverentes. Que nadie esté saliendo. Ahora solo sean muy reverentes. Manténganse sentados solo por un momento. E igual como en su corazón ustedes estaban diciendo, ahora yo sé que esas escrituras son verdad. Yo voy a creer en Dios esta noche con todo lo que está en mí. Voy a creer que Dios me va a hablar esta noche y que voy a tocar su vestidura. Y Él, por medio de mí, fue tocando su vestidura. Señor, tú usa la voz del hermano Branham para que voltee y me hable igual como tú lo hiciste con la mujer junto al pozo, igual como Cristo lo hizo en su tiempo aquí en la tierra. Y yo creeré entonces que tú estás trabajando a través de mí y a través del hermano Branham. Solamente hagan eso. Vean si Él no es el mismo. Y si Él es el mismo y prueba que Él es el mismo, le darán ustedes la alabanza y la gloria por su bondad. Ahora solo sean reverentes y oren. No hay ninguna persona enfrente de mí que conozco. No veo. Creo que este es el dirigente de cantos sentado aquí. ¿Es eso correcto? Eres el muchacho me dirige que conocí en Nueva York. Y yo creo que ese es el doctor Burton sentado de aquel lado. ¿Eso es correcto? Bueno, el resto de nuestro grupo está en la plataforma. Párrafo 75. ¿Cuántos de los que están allá saben que yo no los conozco o que no sé nada de ustedes? Levanten sus manos a Dios para que puedan ver. Muy bien. Ahora, que su espíritu, ahora sí, Él es el mismo, su espíritu trabajando en nosotros que son los pámpanos, entonces la gran vid está aquí en el espíritu de la vid. Entonces, Él comienza a moverse a través de las avenidas de nuestro corazón. Bueno, ¿qué hacemos? Solamente nos rendimos a nosotros mismos, igual como dije anoche. Este micrófono es un perfecto mudo, al menos que algo esté hablando a través de él. Así estoy yo también. ¿Qué podría yo saber de usted? Yo no nunca lo he visto, pero yo sería un perfecto mudo hasta que el Espíritu Santo hace algo por usted. Y luego viene para acá y habla la cosa a través de mí. Ese es un don de Dios que Él prometió. No había sido desde el último apóstol hasta ahora. Escudriñen la historia. Teólogos e historiadores. ¿Por qué? Porque este es el fin de la edad gentil. Pasará de largo. Ellos nunca lo reconocerán, solamente aquellos que están supuestos a hacerlo. Párrafo 76. ¿Sabían que ellos nunca conocieron a Elías? ¿Que nunca conocieron a Juan? Vinieron y se fueron. Jesús dijo, ese era el Elías que había de venir. Ellos nunca reconocieron a Jesús, hasta después de su muerte, sepultura y resurrección. Ellos no conocieron a San Patricio.
Ellos lo llaman un católico, pero él lo fue tanto como lo soy yo. Ellos no lo conocieron hasta después de muerto. San Francisco de Asís, un predicador andante con una Biblia bajo el brazo, no fue hasta después de muerto. Juana de Arco, ellos dijeron que era bruja y la quemaron en la estaca. 100 o 200 años después se dieron cuenta que era una santa. Y por supuesto, hicieron su penitencia. Exhumaron sus cuerpos y las aventaron al río, y hoy día no es diferente. Dios los envía de todas maneras, pasa por encima de la gente, Él llama a aquellos que Él ha escogido. Dios está en todo. Párrafo 77. Solamente estoy esperando, yo soy un perfecto desvalido. Puedo que Dios no lo haga, pero creamos que Él lo hará, porque yo no sé, esto es algo nuevo. Que Él lo conceda. Yo solamente tengo que observar. No traemos las fotografías. No creo que estén con un genio. Ninguna de las... La fotografía está colgada en Washington DC por el FBI como el único ser sobrenatural fotografiado en todo el mundo. La columna de fuego que guió a los hijos de Israel. ¿Cuántos no han visto la fotografía? Veamos sus manos por todo el edificio que nunca han visto la fotografía. Algunos de ustedes la tendremos muy pronto, pero no por ahora. Se nos acabaron. No es mía, le pertenece a la Asociación Americana de Fotógrafos, al Estudio Douglas en Houston. Ellos la tomaron allá aquella noche cuando él se paró allí frente a 30.000 personas. Viene directamente a las reuniones. Solo crean con todo su corazón. Ahora. Párrafo 78. ¡Qué tiempo tan solemne! Lo que pudiera suceder ahora mismo con la iglesia en común acuerdo. Ahora, solo un momento. Aquí está parado. Veo a una mujer. Está sentada allá atrás en la audiencia. Ahora me está mirando. Ella trae unos lentes puestos con una pluma al lado del sombrero. Está orando por algo, hermana. La dama que está allí sentada al lado del hombre con la camisa blanca puesta. Sí, la que volteó y miró al hombre con la camisa blanca. ¿Usted está orando por algo? ¿Quiere que Dios haga algo por usted? Sí, lo está. Usted no tiene tarjeta de oración. ¿Es así? No, es la dama que está atrás de usted, dama, que estoy tratando de hablarle. Desearía, vean, está sobre la dama. Pareciera como si usted pudiera ver la luz color esmeralda que está suspendida allí al lado de la dama. Ese es el Espíritu Santo en forma de luz. Ahora, esperen, críticos, no piensen que no es el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que llamó a Pablo camino a Damasco? Párrafo 79, por último. Si el Señor Dios me hace qué, es su problema allá. ¿Me creerá que soy su siervo, la dama con la que estoy hablando allá? ¿Lo hará? Bueno, pues creo que Dios sanará esa ruptura de usted y que se pondrá bien. Si es así, póngase de pie. Ahora, esa es la dama que... Sí, eso es, usted. Usted no tiene tarjeta de oración, pero usted está orando. Usted tiene una ruptura o tenía una... ¿Qué fue lo que tocó? Yo nunca la he visto. No sabía nada al respecto, pero Dios la conoce. Él conoce su problema. Sí, eso es verdad. Lo que era su problema, levante la mano si es cierto. Ahora vaya y sea sanada. ¿Creen ustedes que Él vive? Ciertamente, Él vive. Él nunca falla. Yo los reto a cualquiera de ustedes a que oren. Amén, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje a la Reina de Saba. Mensaje predicado el día 3 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 80 al 89. Amén. Para finalizar la lectura del mensaje La Reina de Sabá, predicado el 3 de mayo del año 1958, párrafo 80. Aquí está una niñita sentada aquí. La niñita está mirando para abajo. ¿Cree usted, amita, que el Señor Jesús es así? ¿Cree usted, amita, en el Señor Jesús? ¿Es así? Con un vestidito verde puesto, sentada allí. Sí, es ella.
cree en el Señor Jesús, tienes problemas con tu espalda. ¿No es así? Eso es correcto. ¿Tiene tarjeta de oración? ¿No la tiene? Muy bien, no necesita una. Déjeme decirle, su problema de espalda se ha ido. Ese es su papá sentado al lado suyo. ¿Cree que soy el profeta de Dios? ¿Lo cree? Si Dios me dice cuál es su problema, ¿me creerá que soy su siervo? Usted tiene un problema en el riñón. Si eso es correcto, levante la mano. Muy bien, ahora ya no lo tiene. Ese es su hijo, sentado allí sonriendo. Eso es correcto. ¿Cree usted? ¿Lo cree con todo su corazón? Usted tiene problema con su cuello, ¿no es así? Un cuello roto. También tiene fiebre reumática, ¿no es así? Ahora ya no la tiene. Ahora cree en el Señor Jesús. Solo tenga fe y crea en Él. Párrafo 81. Yo no conozco a la gente de los que fueron llamados. Si yo no los conocía, levanten su mano. Las personas que fueron llamadas, que el Espíritu Santo llamó, levanten las manos. Si soy un desconocido para ustedes, a los que se les habló, levanten las manos. Ahora, tengan fe, no duden, crean en Dios, si pueden creer. Aquí está sentada una dama con su rostro inclinado, canosa. ¿Cree que soy el siervo de Dios, dama? Sentada allí orando. Ella todavía está orando. ¿Usted tiene necesidad de algo de Dios? Usted tiene un sentir raro a su alrededor ahora. Un real sentir dulce y humilde. ¿Es eso correcto? Levante la mano. Muy bien. Ese es el Espíritu Santo. Yo no la conozco. Si eso es correcto, levante su mano muy en alto. ¿Cree que el Señor Dios le contestará la oración? Usted tiene una carga en su corazón, eso es cierto, y esa carga es por su hijo. Él tiene parálisis cerebral, eso es verdad. ¿Lo cree con todo el corazón? Entonces reciba lo que ha pedido, si puede creer. Párrafo 82. Doctor Barton, ¿le estaba diciendo algo usted a la mujer? ¿Estaba ella enferma? Muy bien, dama, míreme. Muy bien, mire para acá. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Ella está orando por alguien más, Mary. Así es como es llamada. Ella está orando por su hija y esa hija tiene un bloqueo mental. Es por lo que ella está orando. Resulta ser usted con sus manos sobre ella. Usted también es su hija. Eso es correcto. ¿Cree que soy el siervo de Dios? Yo no la conozco, ¿no es así? Si Dios me revela la razón por la que usted está aquí o algo de usted, ¿me creerá que soy su siervo? Usted está sufriendo con artritis. ¿Qué tiene? Eso es cierto. Su nombre es la señora Benek. Eso es correcto. Usted ha venido de un lugar llamado West Hartford, ¿correcto? El número de su casa es 167 North Main Street, Hartford, Connecticut, ¿correcto? Cree ahora y vaya a casa sana. Yo le hago un reto. Esta dama sentada al lado suyo está orando también allí. Cuando yo le dije artritis a usted, ella está al lado orando por su mamá que tiene artritis. Eso es correcto. ¿No es así, dama? Levante la mano. Si eso es correcto, muy bien. Usted créame y su madre se pondrá bien. Párrafo 83. ¿No pueden creer? En todas partes, solo tengan fe, no duden. Alguien en esta sección crea en Dios. Aquí, miren, allí está una luz. ¿La pueden ver? Allí está el Espíritu Santo. Usted dice, ¿usted ve eso, hermano Branham? La única cosa que puedo decir, veo la luz que la ciencia publicó en el periódico y decía, la cámara no capta psicología. Está suspendida sobre un hombre allí mismo. Él trae puesto un suéter como rojizo. Él está orando por un ser amado.
Y ese ser amado es una mujer y es su hermana. Y ella está en una institución para dementes. Eso es correcto. Yo soy un desconocido para usted. ¿Lo soy? Si lo soy, muy bien. Crea con todo su corazón. A propósito, esa es su esposa sentada allí al lado suyo. Ella también está en problemas. Ella tiene un tumor y también tiene una glándula con problemas. Su nombre es Ruth Edward. Eso es verdad. Y usted es de Brookfield, Massachusetts. Los dos. Eso es, así dice el señor. Vaya a casa, ahora está bien. 84. Si pueden creer, si esa no es la Biblia de Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos, entonces yo no conozco las Escrituras y tampoco ustedes. ¿Cuán grande es él? Solo sean reverentes ahora. Algo sucedió, pero no vi dónde fue. ¿Le creen a él de todo corazón? Oh, él es tan real, amigos. ¿Cuántos de todo corazón creen que nuestro Señor Jesús? Ahora, ustedes saben que eso tuvo que haber venido de un poder sobrenatural. Yo no tengo manera de hacerlo. Es Dios, es su fe. Ustedes lo están haciendo. Eso son ustedes haciéndolo. Ustedes lo están creyendo. Yo no pudiera decir ni una cosa al menos que ustedes estén tocando su vestidura. 85. Miren, hace unas semanas en Chicago estaba una dama de color sentada en, eso está registrado, es auténtico, y ella estaba orando por un ser amado de una parte de Arkansas. Y yo le dije a ella, usted tiene esclerosis en el hígado. Pero usted está orando por su hermana, que es una maniática en la institución de Little Rock, Arkansas. Ella dijo, eso es verdad, señor. Yo dije, ella está en una celda acolchada. Dijo, eso es correcto. Pero yo dije, ella ha sido liberada porque en este preciso momento ha vuelto en sí. Y a la siguiente mañana entró la enfermera y la dejó salir. La dio de alta y a la siguiente noche ella voló a Chicago y traía su tarjeta del alta y se paró y testificó la siguiente noche. Ciertamente, eso sucede todo el tiempo. Si puedes creer, él es el mismo Jesús. ¡Oh, qué maravilloso! 86. La dama sentada aquí orando, su cabeza está inclinada, ella está sentada justo enfrente de mí. Ella trae unas flores en su sombrero. Señora Ruth, es a usted a la que le estoy hablando. Si pudiera levantar su cabeza solo por un minuto, ¿es usted? ¿Cree que soy su profeta o su siervo? ¿Sí? ¿Lo cree de todo corazón? ¿Cree que el Señor Dios le puede dar las cosas que usted desea? Bueno, Dios le bendiga. Usted está orando en ese momento por eso. Ciertamente lo estaba. Su problema lo tiene en la garganta. Usted tiene problema en su garganta, en sus intestinos y en su espalda. Eso es cierto. Correctamente. Usted no es de esta ciudad. Usted es de Newport, Reeder Island. Eso es exactamente cierto. Ahora regrese a casa. Usted está sanada. Jesucristo la sana. ¿Todos ustedes lo creen con todo su corazón, con todos sus corazones? Levanten las manos y digan, ahora yo lo creo. Como la reina de Sabá, mientras veía el don de Dios trabajando en Salomón, eso ha quedado concluido para mí. Muy bien, el Señor les bendiga. Párrafo 87. Ahora, les voy a pedir que hagan algo para que cada uno de ustedes sea sanado. El Señor, el seguir así me debilita. ¿Pueden ver cómo me sudan las manos y demás? Y ahora toda la multitud se está tornando de esa manera. Ustedes están creyendo. Si Dios me ha dado favor a los ojos de ustedes, créanme ahora como su siervo. Yo se los he dicho desde la palabra.
y Él ha confirmado que les he dicho la verdad. Y si yo les dije la verdad en una cosa, ahora se las estoy diciendo. Cada uno de ustedes ya está sanado y han estado sanados desde hace 1900 años. La presencia de Cristo confirma la palabra y cada uno de ustedes está sanado. ¿Lo creen? Si es así, la Biblia lo dice. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Pongan sus manos uno sobre el otro y oremos. A mí no me importa cuál sea su problema. Creamos en Dios. Párrafo 88. Padre Celestial, te traemos esta audiencia a ti y a los arrebatamos de las manos del diablo. Satanás, estás derrotado y el Espíritu Santo te ha expuesto y ha declarado que en esta generación de la maldad de esta nación, sin embargo, hay gente que está reunida aquí esta noche, quienes creen en el Señor Dios, y ellos han visto su presencia, sabiendo que un hombre no puede hacer eso, sino que es la Biblia siendo vindicada y la resurrección. Oh, Señor Dios, oro para que tú envíes la lluvia del Espíritu Santo y el poder sobre esta audiencia, que pueda sacudirlos a cada uno de ellos en sus sentidos, para que se den cuenta que el gran Espíritu Santo está aquí y que los ha sanado. Concédelo, Señor. Satanás, yo te derroto a través de la sangre del Señor Jesús y por sus directos sufrimientos en el Calvario. Tú estás derrotado, Satanás. Sal fuera en el nombre del Señor Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Párrafo 89. Todos ustedes que creen que están sanos por el poder de Dios, pónganse de pie y denle a Dios la alabanza. No tengan miedo. Si lo aceptan, pónganse de pie. Denos un acorde, yo le alabaré. Hermana, oh, ¿no es maravilloso? ¿Qué de los que están en las sillas de ruedas? ¿Tienen miedo? No tengan miedo. Muy bien. La congregación canta, yo le alabaré. Eso está bien. Ahora, sálganse de toda esa sensación almidonada. Suéltense y levanten sus manos al gran Creador, quien está presente para juzgarnos, y canten con todo lo que está en ustedes. Cántenlo. La congregación canta. Yo le alabaré. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Es realmente para nosotros un privilegio para continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. De esta manera, mis amados hermanos, hemos concluido este mensaje titulado La Reina de Sabá, mensaje predicado en Hartford, Connecticut, Estados Unidos, día 3 de mayo del año 1958, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato vamos a pasar al siguiente mensaje titulado Las Expectativas, mensaje predicado o servicio realizado en Burlington, Vermont, Estados Unidos, día 8 de mayo del año 1958. El privilegio más grande para nosotros es continuar con la lectura y este compañerismo a través de estos mensajes gloriosos que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros caminos. Las expectativas. Burling, Vermont, Estados Unidos, día 8 de mayo del año 1958. Párrafo 1. Permanezcamos de pie solo por un momento, por favor, mientras inclinamos nuestros rostros para orar. Eterno y bendito Dios, te damos las gracias por lo que nuestros ojos han visto y nuestros oídos escuchado. Y podemos unirnos con el poeta que escribió la canción sobre eso. Y estamos muy contentos de saber que la religión cristiana no es solamente un libro de reglas, pero es una experiencia de un Dios vivo que siempre está presente. Dejamos estos niños en tus manos, Señor, y oramos que ellos puedan creer en gracia. Y que las iglesias de donde son ellos sean bendecidas, y que pueda haber un avivamiento en la región, y aquellos que de manera tan gallarda se han parado y te han aceptado a ti como su salvador personal,
Pedimos que les concedas, Señor, de tus ricas bendiciones sobre ellos. Y aquellos que te han aceptado como su sanador, que puedas bendecirlos y que su testimonio, cuando el doctor les dé el alta, que sea maravilloso y que provoque que los doctores oren por sus pacientes y que se puedan dar cuenta, Dios, que tú eres el único que puede sanarnos. Y te pediremos que continúes con nosotros esta noche para que tus misericordias estén sobre nosotros. Y nos damos cuenta que estamos peleando contra un enemigo fuerte. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son fuertes, trayendo a destrucción las fortalezas del enemigo. Y ayúdanos a unirnos nuestros corazones en esta noche, a medida que miramos hacia ti ahora para tener compañerismo contigo alrededor de tu palabra escrita. Y luego, Señor, que los pecadores encuentren su lugar en el altar de Dios en su corazón y se arrepientan y lleguen a ser tus hijos. Y luego permite que los enfermos sean sanados y que pueda haber gloria en la ciudad por causa de que nos visitas. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Párrafo 3. Digo esto con sinceridad en mi corazón. Lamento mucho que en esta noche yo... Esta es la noche del cierre de nuestra pequeña reunión. Apenas me estoy familiarizando con ustedes. Lo suficiente como para sentir que ustedes son parte de nosotros, lo cual lo son desde el principio. Pero entonces de esa manera parece ser cuando estoy aquí en la tierra natal y en el extranjero también. Solamente es un hola, ¿cómo le va? Gusto en conocerlo. El Señor le bendiga, los veo pronto. Pero hay algo muy grande que tengo en mente mientras estoy viajando, en conocer a estos hijos maravillosos de Dios que un día nos conoceremos donde nunca más nos separaremos. No habrá secciones en el cielo, pero que algunos hijos de Dios vivan en un lado y otros en otro lugar. Yo creo que sus hijos estarán todos juntos. Estoy esperando por ese tiempo. Párrafo 4. Nosotros no sabemos exactamente lo que es, pero hemos sido enseñados en las Escrituras que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre son los que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Así que sobre todas las cosas, amen al Señor Jesús y honren a Dios el Padre y crean en sus siervos, a los ministros, a sus pastores y enseñen la palabra. Instan a tiempo, fuera de tiempo, y oren a Dios para que salve a los perdidos y sane a los enfermos. Recuerden, sanidad divina no viene únicamente cuando un evangelista viene. Dios está en sus iglesias, Él está en su gente, Él está en ustedes, Él los sanará cuando ustedes le crean. Ustedes no tienen que esperar a que venga un cierto evangelista. Dios no tiene que tener a los evangelistas, aunque Él los usa, pero eso es solo para agitar. Los dones son para agitar. El sanador siempre está allí. Dios. Párrafo 5, por último. Esta noche es la clausura del servicio. Y bien, pudiera anunciar que mi buen amigo que está aquí, el hermano Leo Mercier, quien vino de un católico, de un hogar francés católico canadiense. Él y el señor Goad. No sé exactamente cuál haya sido la región previa del señor Goad. Y cuando la reunión se estaba llevando a cabo en un cierto lugar, ellos estaban allí y ellos sentían que estas visiones se cuestionaban si sucedían en mi casa. Así que formaron entre ellos una pequeña agenda del FI y vinieron a averiguar si estas cosas eran verdad o no. Deberían escuchar su testimonio. Ellos se han convertido en mis amigos. Esto aquí es algo menor. Ellos están ahora conmigo oficialmente como mis muchachos de los libros y las cintas. Las cintas de la reunión, si ustedes tienen grabadoras y aprecian los mensajes que Dios nos ha dado, ellos las tienen en cinta. Y yo creo que ellos le pueden vender las cintas con el mensaje más barato de lo que ustedes pudieran adquirir la cinta, porque tienen una manera especial. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a cada uno de vosotros. Vamos a continuar con la lectura de este nuevo mensaje que iniciamos, Las Expectativas. Servicio realizado en Burlington, Vermont, Estados Unidos, día 8 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 21, perdón, párrafos 6 al 15. Amén, amén.
Continuando con la lectura del mensaje, las expectativas. Párrafo 6. Yo compré una cinta recientemente de un evangelista y pagué $9 por ella. Ellos venden las suyas no más de 3.5 o $3. ¿Qué? $3, una tercera parte del precio. Yo no sé cómo lo hacen, pero ellos dicen que apenas es para que el mensaje llegue a la gente. No es que los muchachos quieran dinero, es para que el mensaje pueda esparcirse por otras partes. La fe viene por el oír. Así que están en el estante y los libros y la fotografía. La fotografía en realidad no es de mí. Ustedes no me la están comprando a mí, porque aún ella cambia mi expresión y demás. Alguien dijo, hermano Branham, ni siquiera se parece a usted. Deje que se acerque tanto así a usted y verá la expresión y la diferencia que hará en usted, ciertamente. Párrafo 7. Ahora, si se fijan, esta no es solo una fotografía que queramos guardar para obtener dinero. Nosotros compramos esta fotografía y la vendemos de la misma manera que la obtenemos. Como 3 o 4 centavos por fotografía, por el manejo, eso es. Es todo lo que obtenemos. Es un asunto con derecho de autor y está en Washington, D.C., como el único ser sobrenatural que ha sido probado que se fotografió. Ahora, el George J. Lanes del FBI de huellas digitales y documentos examinó el caso. Y él me dijo, señor Branham, yo he escuchado de sus reuniones y he asistido a una o dos. Y yo decía que era psicología, que la luz no estaba allí. Pero él dijo, señor Branham, el ojo mecánico de la cámara no capta psicología. La luz le pegó al lente. Él firmó el documento y se lo regresó al estudio Douglas, un miembro de la Asociación Americana de Fotógrafos en Houston, Texas. Ahora, yo digo esto con humildad y reverencia a él quien está presente. Que esa es la luz que yo he visto. Esa fue la luz que estuvo sobre mi cuna cuando nací. Esa es la luz que de allí ha salido una voz y me ha hablado durante toda mi vida, que ha dicho cientos de cosas. Y pregúntenle a quien sea que ustedes deseen, desde África y alrededor del mundo, en mi propia ciudad, a doctores, abogados, o a los que deseen, y vean si ha fallado una sola vez de estar exactamente con lo que él dijo que sería. Eso es lo que habla aquí en la plataforma, no su hermano. Párrafo 8. Ahora, creo con todo mi corazón, ¿cuántos saben que había una columna de fuego que guiaba a los hijos de Israel, que los guió por el desierto? ¿Y cuántos saben que ese fue Jesucristo, el Cristo, el ángel del pacto? ¿Ustedes maestros? Y cuando él estuvo aquí en la tierra, ese era el mismo Dios. No hay tres dioses, solamente hay un Dios. Tres oficios del mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No significan tres dioses. Si tenemos tres dioses, entonces somos paganos, ¿ven? Como dice el judío, ¿cuál de todos es su Dios? No hay tres dioses, hay un Dios en tres oficios del mismo Dios, la paternidad y la del Hijo. Esta es la dispensación del Espíritu Santo, ¿ven? Es un solo Dios. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, dice la Biblia, dice la Escritura. Párrafo 9. Y cuando él estuvo aquí en la tierra, ellos dijeron,
Tú dices que has visto a Abraham y ni siquiera tiene 50 años de edad. Él respondió, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Era aquel, la columna de fuego, que le habló a Moisés en la zarza ardiente. Todos estamos conscientes de eso. Él dijo, yo vine de Dios y vuelvo a Dios. ¿Alguno de ustedes, maestros, conoce eso de la Escritura, que Jesús dijo eso? Y entonces, si él vino de una columna de fuego, ¿a qué regresó? A lo mismo de donde él salió. Párrafo 10. Usted dice, hermano Branham, ¿es eso auténtico? Sí. En Hechos, como en el capítulo 8 o 9, encontrará donde Pablo, después de la resurrección de Jesús, iba camino a Damasco a meter a la gente en la cárcel por estar haciendo demasiado ruido y por andar causando disturbio. Y él, ellos estaban en contra de su enseñanza ortodoxa. Y él era un gran maestro que se sentaba bajo Gamaliel, el gran maestro ortodoxo. Y cuando iba en camino, una luz lo golpeó y lo arrojó al suelo, ciego. Todos los maestros saben eso. Toda la gente sabe eso, que lee su Biblia. Él fue cegado y él, cuando se levantó, él dijo, hubo una voz que vino y dijo, Saulo. Eso se encuentra en Hechos el capítulo 8. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿A quién persigo? La voz le respondió y dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Párrafo 11. Después vemos en las Escrituras que Dios, después de haber habitado en Cristo, había regresado otra vez con el nombre de Jesús, en la misma luz que él era en el principio. Cuando San Pedro, el apóstol, estaba en prisión, y en la casa de San Marcos estaban orando a Dios que lo liberara. Escuchamos por las Escrituras que hubo una luz que entró en la prisión donde el apóstol se encontraba. Y a medida que la luz lo guiaba, las puertas se abrieron frente a él. La puerta interior y la puerta exterior que daba a la calle. Y él pensó que había tenido un sueño, porque la luz fue tan real que le abrió las puertas ante él. Párrafo 12. Si Dios habita en la inmortalidad, entonces él no puede morir. Él es inmortal y es a él a quien adoramos esta noche. Fue él quien hizo la promesa. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Él le prometió a su iglesia que él obraría en su iglesia, entre sus miembros, su cuerpo místico, hablando espiritualmente, hasta que él venga otra vez, que las mismas cosas que él hizo serían confirmadas en su iglesia por medio de los creyentes. Las últimas palabras que nuestro Señor dijo mientras dejaba la tierra, id a todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Nosotros no podemos añadirle a eso o quitarle a eso. Nosotros debemos creer aquello que Dios ha dicho. La fotografía pueden obtenerla. Y las cintas están en el estante. Y los libros. Párrafo 13. Ha sido un placer estar con ustedes estas cuantas noches. Yo en verdad aprecio, si de casualidad están aquí los reporteros, toda su bondad y amabilidad por tratar de promover la causa. Han estado unos caballeros que han venido y han dado un reportaje visual honesto de la reunión. Yo en verdad aprecio eso. Y estoy seguro que la gente lo aprecia. A veces la gente critica, es porque ellos no saben. Si no conocen algo mejor, entonces sentimos lástima por esa gente que no conoce algo mejor.
Y sería una cosa horrible pensar que, amigo, ¿qué si usted fuera una de esas personas que criticaron a Cristo y que no creyeron? Si ustedes siguieran las reuniones y si pudieran darse cuenta de la gente que se vuelve demente, que muere con cáncer, que se paraliza después que las reuniones concluyen. Esa no es solo mi palabra, eso está autenticado, está registrado, firmado en declaraciones y documentos. Párrafo 14. Yo he visto personas en la reunión que han quedado paralizadas y que tienen que sacarlas de la reunión, que llegaron riéndose, contando chistes. He visto a personas que han perdido la mente y 2 días después se encuentran en las calles, oficiales de la ciudad de Phoenix, Arizona, completamente dementes. Han muerto de la misma manera, gritando por misericordia y pidiendo que alguien venga a orar por ellos. Nosotros no jugamos a la iglesia. Ese día ya pasó. Vivimos en la iglesia del Dios viviente. Así que seamos reverentes y tengamos respeto por Dios a quien adoramos. Párrafo 15. Y ahora quiero darles las gracias a las personas que nos permitieron usar el auditorio. Estamos agradecidos por ese privilegio y que el Señor les bendiga. Y por la policía que ha estado aquí cada noche y que ha sido tan reverente y amable, yo aprecio. Y estoy seguro que la ciudad debiera de apreciarlos, a los policías de ese tipo y a los funcionarios. Y al programa de radio y televisión, ustedes han sido tan amables y estoy seguro que esta pequeña ciudad será bendecida por sus esfuerzos, a pesar que muchos de ustedes no están de acuerdo con mi teología. Hay muchos católicos, muchas diferentes denominaciones. Yo no hablo mal de ninguna denominación. Yo solamente estoy tratando de ayudar a la gente para que conozcan a Cristo y ayudar a aquellos que están enfermos. Yo no he venido por dinero. No he venido por nada, sino para ayudar. Y he tratado lo mejor que he podido. Y estoy agradecido por sus oraciones que han orado por mí. Dios les bendiga siempre. Espero verlos un día, si es la voluntad de Dios, que pueda volver a verlos aquí, donde me pueda quedar por más tiempo y conocer a sus ministros y al clero y así sucesivamente. También le quiero dar las gracias a estos ministros por habernos traído para acá, por darnos esta oportunidad. Y como le dije al reportero esta tarde para la transmisión de la noche, todos estamos tratando simplemente de hacer todo lo que podamos para ayudarnos uno al otro. Párrafo 16, perdón. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, Las Expectativas. Servicio realizado en Burlington, Vermont, Estados Unidos, día 8 de mayo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 16 al 20. Ustedes saben, muy seguido, uno puede escuchar en el principio, en los días bíblicos, cuando se efectuaba un milagro, no se decía nada al respecto, sino solo un gracias, Señor, ha terminado. Hoy en día tiene que probarse científicamente. Me pregunto si no hay algo mal hoy en lo que a eso concierne. Estoy pensando en cómo en las profesiones. Por ejemplo, un doctor o médico. Si se fijan, el doctor médico muchas veces estará en desacuerdo con el cirujano. Ustedes no debería operarse. Usted lo que necesita es medicina. Y el cirujano dirá, usted necesita la cirugía y no la medicina. Y ellos estarán completamente. Ambos estarán en desacuerdo con el quiropráctico o con el osteopático. Y muchas de las veces, todos ellos están en desacuerdo con el ministro. Cuando uno encuentra cosas como esas, amigo, es mi opinión. Igual como en la gente de iglesia, es un motivo egoísta. Y si estuviéramos interesados uno por el otro, el doctor, el quiropráctico, el osteopático, lo cual sabemos que todos ellos hacen bien.
Pongamos nuestros hombros y brazos juntos y sigamos presionando para tratar de hacerle la vida un poquito mejor a la gente con lo que vamos viajando. Si no hubiera un motivo egoísta, esa es la actitud que estoy seguro que tomaríamos. Párrafo 17. Ahora, leeré alguna escritura de la palabra eterna de Dios y luego brevemente ministraremos a los enfermos, si el Señor lo permite. Miren, mañana en la noche estaremos dando comienzo en, ¿cómo se llama? Pittsfield, Massachusetts. Y de allí en adelante a Boston, creo, a Everett y después a Maine y de regreso a Texas otra vez y del otro lado del mar. Ahora deseo leer esta noche de San Lucas, el capítulo 2 y el versículo 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Párrafo 18. Que él añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. En todas las edades, Dios nunca ha estado sin un testigo en algún sitio, en todo tiempo. Algunas veces ha llegado a ser que tal vez solo puede un testigo, como en los días de Elías o en los días de Noé, pero él siempre ha tenido un testigo en alguna parte, uno sacado de entre millones de personas al cual él pueda decir, este es mi siervo, y él puede usar a tal persona. Y durante este tiempo de esta lectura de la Escritura, la Iglesia Judía Ortodoxa, Israel, se encontraba en cautividad en Roma, porque ellos habían fallado en creer a sus profetas que les habían advertido que sus pecados finalmente los traerían a destrucción. Y ellos ignoraron a sus profetas. Ellos querían hacerlo a su manera. Ellos simplemente querían vivir como les pareciera vivir y creer solo lo que ellos quisieran creer. Y los profetas les advirtieron de esa condición que debía ser castigada. Párrafo 19. Ahora, Dios no cambia, Dios no puede incrementar en sabiduría. Las primeras palabras que Él dice tienen que ser también las últimas palabras. Usted y yo, y en nuestra raza humana, cada generación se vuelve un poquito más conocedora que la generación previa, porque ha sido enseñado en la palabra de Dios que seríamos débiles y más sabios. El hombre no vive tanto como solía vivir en su espacio de vida. Al principio eran 120 años, después 60 y 10, 70 era el tiempo destinado. Nosotros en nuestra generación ha bajado considerablemente de eso. El promedio de vida anda por 35, 40 años de edad, de acuerdo al seguro. Yo creo que más o menos así es. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos la lectura. Las expectativas. Burlington, Vermont, Estados Unidos, día 8 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 21 al 28. Amén. Continuando con el mensaje, las expectativas. Párrafo 21. Y cuando ellos se alejaron del árbol de fe, perdieron a Dios. El hombre no conoce a Dios por conocimiento. El hombre conoce a Dios por fe. Es de la única manera que un hombre puede encontrarse con Dios. Viene siendo en los terrenos de fe. Si puedes creer, dice nuestro Señor Jesús. No si ustedes dicen un decreto o si está bautizado de tal y tal manera, pero si puedes creer. Solamente hay un pecado. Y ese es el pecado de incredulidad. Cada persona aquí esta noche está poseída ya sea de fe
o de incredulidad. Tu vida prueba lo que usted es, por la manera en que usted vive y por las cosas que usted hace. 22. Usted no puede esperar que una paloma coma su almuerzo con un carroñero. Un carroñero es aquel que se come la vieja carroña de la tierra. Ellos se satisfacen con cualquier cosa, pero la paloma no tiene hiel, no puede digerir esas cosas que el carroñero, el buitre, comerá. Por lo tanto, usted puede observar la vida de un hombre o una mujer y ver lo que ellos hacen y la manera que se conducen y los deseos que tienen, y sabrá cuál es la naturaleza de la persona. Un cristiano no puede tolerar las cosas del mundo. Jesús dijo, si un hombre ama al mundo o las cosas que están en el mundo, el amor de Dios ni siquiera está en él. Y eso es dicho solemnemente por nuestro Señor, y nosotros debemos creerlo. Por lo tanto, si Dios tuvo que traer castigo sobre Sodoma y Gomorra por sus pecados, tuvo que tomar a su pueblo elegido, Israel, y castigarlos por años en cautividad bajo la cruel tarea de sus amos por causa que ellos no creyeron la palabra del Señor que venía por inspiración a través de sus escritores y profetas. Y continuaron viviendo igual como el resto del mundo. Si Dios le hizo pagar por su pecado, nosotros no escaparemos. Nosotros debemos pagar por nuestros pecados, nuestra incredulidad. La incredulidad es algo miserable, es terrible, es muerte. Sombras de muerte es la incredulidad. Párrafo 23. Y luego Israel, en aquel tiempo, tenía muchos hombres de distinción, y Simeón era uno de estos hombres. Él era un hombre del cual se pensaba muy bien entre la gente. Él era un maestro, y un maestro en Israel. Y Dios escogió usar a este cierto hombre. Y un día, cuando él estaba en oración, el Espíritu Santo vino y le dijo, Simeón, no verás muerte hasta que veas el Cristo. ¿Se pueden imaginar la actitud de la gente cuando este hombre de 80 y tantos años, un viejo maestro sabio, sacerdote de Israel, quien salió diciendo, he visto una visión y el Espíritu Santo me ha dicho que yo no veré muerte antes de ver al Cristo? Si hubo un tiempo cuando ellos no estaban buscando al Cristo, fue en ese día. Ellos habían esperado por el Cristo desde el día del Edén, desde que la promesa fue dada. La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Párrafo 24. David, Samuel, todos los profetas habían buscado y profetizado y esperado por el Mesías. Y aquí un hombre de 80 años, justo en el tiempo cuando menos se esperaba, había hecho esa declaración. He visto al ángel del Señor y él me dijo que no moriría hasta que viese al Cristo. Oh, puedo imaginarme que su compañero sacerdote dijo, el hombre anciano se ha ido por la borda o tal vez él ha perdido su mente. Y le diría al resto de los sacerdotes, no escuchen a este cierto tipo, porque está loco. Solo déjenlo en paz para que él mismo se declare ante todos que está loco. Nosotros sabemos que los ángeles no se le aparecen a la gente en estos días. Sabemos que esas cosas no suceden. No ha sucedido por años, desde los días de los profetas y de Moisés. Párrafo 25. Pero el viejo sacerdote sabía de lo que estaba hablando. Le había sido revelado por el Espíritu Santo y él se aferró a su testimonio y no se avergonzaba de contarle al resto. Yo no veré muerte hasta que vea al Cristo. Él tenía una buena razón porque le había sido revelado por el Espíritu Santo. Ahora,
No hay dos Espíritus Santos, solamente hay un Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en las iglesias guiando a la gente, Él los guiará a la misma cosa. Y entonces ustedes sabrán si su iglesia estuvo en lo correcto o no. Se comparará con la guianza del Espíritu Santo en el principio, a la manera como Él lo hizo en el primer lugar. Párrafo 26. Ahora, notamos a este hombre con esta declaración y a toda la gente riéndose de él. Y nunca ha habido una edad. Escudriñen las historias, escudriñen las escrituras. Nunca ha habido una edad o persona que Dios haya llamado que el mundo no se haya burlado de ella. Encuentren las escrituras. Tomen al Señor Jesús, tomen a los profetas, tomen a los santos y vean si alguna vez hubo tal. Nunca en toda la historia del mundo. 27. El mundo mostró lo que era cuando dijeron, dadnos a Barrabás y llévense a Jesús. ¿Y quiénes fueron los que dijeron eso? La iglesia. No el mundo de afuera. La iglesia dijo eso. Nosotros no queremos a Jesús. Preferimos tener a un asesino. Bien que se expresó entonces y todavía lo hace. Pero el creyente verdadero dice, yo quiero a Jesús. Nosotros deseamos tenerlo a él. Ahora nos damos cuenta que hagamos un drama. Ellos tienen a sus niños pequeños y hagámoslo tan sencillo que los pequeñitos lo puedan entender. Ellos serán la generación del mañana si acaso hay una. Isaías 9:6. Notemos que vamos a decir que Simeón era un lunes por la mañana. Había sido un gran día en el sábado y ahora era lunes por la mañana. Y Simeón está en su estudio, estudiando la palabra de Dios. Digamos que estaba mirando en el rollo de Isaías y él llegó al capítulo 9 y al versículo 6 y dice esto. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y mientras él leía las Escrituras, al mismo tiempo María y José entraron al templo, cargando al niño Cristo, porque era una ley que a los 8 días después del nacimiento del niño, la madre tenía que venir al templo y ofrecer una ofrenda para su purificación y para la circuncisión de la criatura si era varón. Y María entra con el niño. Párrafo 28. Israel tenía unos 3 millones de habitantes en aquellos días en Palestina. ¿Cuántos niños habrán nacido en un espacio de 24 horas con toda esa gente? Cientos de niñitos eran nacidos. Y las madres se formaban para que sus hijos fueran circuncidados y ofrecían por la purificación de la madre. Y las ofrendas eran ya sea un pequeño cordero, la gente rica podía ofrecer eso, y la ofrenda de los pobres campesinos eran 2 tórtolas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Las Expectativas, mensaje predicado en Burlington, Vermont, Estados Unidos, día 8 de mayo del año 1958. Continuamos. Párrafo 29. Y entonces aquí estaba el Cristo. Aquí está el Cristo en el templo por primera vez en toda la historia, en forma de carne como un pequeño bebé en los brazos de María. Y mientras que las madres hacían fila, esperaban su turno para entrar con el sacerdote, estaban esperando. Miren, si Dios le dijo a Simeón que no iba a morir hasta que viera al Cristo, entonces depende de Dios dejarle saber a Simeón que el Cristo está en el templo. Porque el Espíritu Santo dio la promesa, depende del Espíritu Santo el mantener esa promesa verdadera. Y aquí estaba él por primera vez. Párrafo 30. Ahora, al imaginarlo en la mente,
Mientras Simeón está leyendo la escritura, de repente el Espíritu Santo le habla y le dice: Simeón, ponte de pie. Él baja el rollo. Él no sabía exactamente para dónde ir, pero la Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. No es necesario que usted sepa a dónde está yendo mientras esté guiándose por su Espíritu. Y aquí está el Cristo en el templo. Simeón sale por la puerta. Él no sabe exactamente qué camino tomar, pero hay algo dentro de él guiándolo, lo cual es el Espíritu Santo que le dio la promesa cuando un abismo llama a otro abismo. Simeón le creyó al Espíritu Santo. No importaba lo que la gente dijera, él lo creyó. Párrafo 31. Y si aquí hay un hombre por, perdón, y si aquí hay un hambre por algo, tiene que haber primero algo que responda a esa hambre, o usted no tuviera esa hambre. Permítanme decir esto. Antes de que un pez tuviera una aleta en su espalda, primero tenía que haber agua para que él nadara o no hubiera tenido una aleta. Todo es con un propósito. Antes de que hubiera un árbol que creciera en la tierra, primero tenía que haber tierra para que él creciera o no hubiera habido ningún árbol. En otras palabras, estoy diciendo esto, antes de que pueda haber una creación, tiene que haber un creador. Párrafo 32. Ahora, hace un tiempo leí en el periódico que un muchachito en la escuela se estaba comiendo el borrador de los lápices y su madre estaba alarmada por eso. Y luego una tarde, para su sorpresa, ella encontró al niño sentado en el porche trasero comiéndose el pedal de una bicicleta. Ella se alarmó profundamente. Ella alistó rápidamente al pequeñito y lo llevó a la clínica. Mientras los doctores le examinaban la sangre y le hacían un examen físico completo, encontraron que su pequeña sangre necesitaba azufre. Ahora, el azufre se encuentra en el caucho. Como pueden ver, antes de que él tuviera antojo por el azufre, tenía que haber primero un azufre que respondiera a ese antojo, o él nunca hubiera tenido ese antojo. Párrafo 33. Por último. Y mientras que hombres y mujeres, protestante y católico, judío, lo que pudiera ser, mientras haya algo en su corazón llamando por sanidad de Dios, tiene que haber algo en algún lugar a donde ellos puedan ir y encontrar esa sanidad. O tiene que haber un creador que pueda crear ese deseo antes de que pudiera haber un deseo. Mucha gente católica va a este lugar santo. Se me olvida el nombre de eso. Yo estuve allí, en París. Yo estuve en el norte. Dame donde es. Notre, dame donde es. La hermana que está enterrada, en la cual les soban la piedra de su cabeza por sanidad, orándole a ella para que les dé sus sanidades. Y la gente de todas las regiones pareciera tener algo dentro de ellos que llama por alguien quien los ha creado para ayudarles en tiempo de tribulación. Amén, mis hermanos, hermanos, Dios le bendiga. Continuamos la lectura con este glorioso mensaje, Las Expectativas. Mensaje predicado en Burlington, Vermont, Estados Unidos, día 8 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 29 al 33. Amén. 34. Continuando con la lectura del mensaje, Las Expectativas, predicado el 8 de mayo del año 1958. Párrafo 34. Dice: cuando llegamos a América, cuando a Plymouth Rock, nuestros ancestros encontraron a los indios adorando al sol o algo. Hay algo en el hombre que le dice que hay un dios en algún lugar. Muy adentro, en las selvas del África, con los hotentotes.
Usted los encuentra con ídolos salpicados con sangre, bestias de apariencia repugnante. Ellos saben que hay algo en algún lugar, y mientras esté algo en el corazón del hombre llamando por Dios, tiene que haber un Dios que responda a ese llamado. Si hay un hambre por sanidad divina, la mera razón por la que usted se encuentra aquí esta noche. Quizá los doctores lo han desahuciado. Si yo nunca hubiera leído la escritura, algo me diría que hay una fuente abierta en algún lugar. Y si usted vino solo por venir y entró con la expectativa de encontrar algo para criticar, Satanás se lo mostrará. Usted siempre recibe lo que espera. Dios ha prometido eso. Si usted vino para encontrar algo bueno, si vino para conocer a Cristo y para verlo a Él y para hablarle a Él sobre su enfermedad y su alma, Dios se encargará de que usted lo encuentre a Él. Usted recibe lo que espera, siempre, y depende de lo que usted esté esperando encontrar. Párrafo 35. Ahora, Simeón tenía la expectativa de encontrar al niño Cristo, porque la promesa había sido hecha. Y al primer tironcito que vino a su corazón, que se sentía como el mismo que le había hablado la primera vez, él se levantó, dice la Escritura, y fue guiado por el Espíritu, el mismo Espíritu que dio la promesa. Ahora, si el Espíritu Santo no cambia y él ha dado la promesa de sanidad divina para todas las edades en su palabra, ¿qué fue lo que lo trajo a usted a este lugar en esta noche? Dios está obligado con su palabra. Y si él está obligado a su palabra y usted cree que él es el sanador, él está obligado a traerlo a usted, a la fuente donde hay sanidad. Si usted tiene sed de agua, tiene que haber agua en algún lugar que pueda beber, o usted nunca tuviera sed. Es por eso que usted está aquí en esta noche. Párrafo 36. Observemos lo que Simeón hizo. Miren, ustedes no tienen que estar aquí. Ustedes pudieran estar en el altar de su corazón, en su propia iglesia, en su propia casa. Ustedes pudieran estar en su altar o en algún lugar que hayan hecho su altar. Dios se encontrará con ustedes donde ustedes quieran encontrarse con Él. Pero usted ha escuchado que otros han sido sanados. Por lo tanto, usted ha venido a ver. Yo confío que lo hizo. Si usted no lo hizo, Dios tenga misericordia de su alma pecadora, porque usted solamente está tomando el asiento de alguien más que hubiera podido venir con sinceridad. Note, entonces si ustedes han sido guiados por el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo que hizo la promesa en la Biblia que lo ha traído aquí. Observen la manera como él hizo. Cuando el Espíritu Santo le habló al corazón, él se levantó, no sabiendo lo que iba a hacer. Es por fe. Él caminó al templo hasta el atrio exterior y notó a las mujeres formadas. Entonces el Espíritu de Dios comenzó a guiarlo. Él va hacia las mujeres y comienza por todas las mujeres. 37. Observen. Allí se encuentra una muchachita de no más de 18 años de edad y ella está parada con el bebé en sus brazos y el resto de las mujeres están guardando su distancia de ella porque ella tenía un nombre malo. El hijo había nacido fuera del santo matrimonio, según decía el mundo, según decía la iglesia. María estaba por ser madre antes que José se casara con ella. Y el niño... Las mujeres del lugar, las mujeres ricas, traían a sus bebés en elegantes bordados rosas y azules, con pequeños corderos que ofrecerían para su purificación. Pero esta mujercita, vestida pobremente, de un hogar campestre, parada con un pequeño bebé en su brazo, envuelto en pañales. Si es que entiendo esa envoltura,
según me dicen que allá era la, de donde lo obtuvieron fue del yugo de un buey que había estado arando, que estaba colgada en el establo donde Cristo nació. Y ellos tomaron esta envoltura de tela y lo envolvieron con eso, dice la Escritura. Párrafo 38. Y las mujeres todas guardaban su distancia porque decían, esta cierta persona, este bebé nació fuera del matrimonio y nosotras no tendremos nada que ver con eso. No vamos a mantener nuestra, nos vamos a mantener al margen de tal cosa. Oh Dios, ten misericordia de nuestros espíritus pecaminosos e impíos y de nuestras almas cuando tratamos de mantener la distancia entre Dios y nosotros y de la verdad, el amor y el poder. ¿Qué cosa tan pecaminosa e impía es? Y ellas mantenían su distancia. Entonces aquí venía este sacerdote anciano que había sido considerado un fanático por causa que él había dicho que había visto un ángel y que le había dicho que él no vería muerte hasta que encontrara al Cristo. Párrafo 39. ¿Qué piensan ustedes que esa iglesia ortodoxa parada allí por los 10,000, la iglesia más grande en el mundo? Todos sus eruditos y sacerdotes y demás parados allí, y aquí venía este viejo fanático, ¿cómo les gusta llamarlo? Saliendo, sin saber a dónde iba, guiado por el Espíritu, a través de toda la línea, y vino directamente a esa pequeña virgencita y se detuvo, y tomó a ese bebé vestido de manera tan harapienta que ellos pensaban era ilegítimo, lo tomó en sus brazos, con lágrimas corriendo por sus mejillas y diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Piensan ustedes que la iglesia creyó eso? No, Señor. En primer lugar, era un fanático, un sacerdote que dijo que había visto un ángel. La siguiente cosa, miren de dónde había salido, de lo más pobre de lo pobre, pues ellos no podían creer eso, y ellos no lo creen el día de hoy. Los humanos no cambian, y Dios no cambia. Dios se lleva a su hombre, nunca su espíritu. El diablo se lleva a su hombre, nunca su espíritu. Párrafo 40. ¿Qué si ustedes tuvieran que tomar el lugar de esos sacerdotes en el infierno esta noche? No habría suficientes oraciones en toda la eternidad para salvarlos. Ustedes estarían perdidos por toda la eternidad, porque ustedes lo rechazaron. Usted dirá, yo desearía haber vivido en aquel día. Usted tomaría la misma actitud. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Perdón, párrafo 41. Ahora, fíjense en él. Mientras él estaba parado allí, bendiciendo a Dios por el niño y por dejarlo que fuera considerado un fanático, y sin duda la gente escarnecedora decía, ahora, con razón, eso muestra que, miren a esa mujer, allí está ella con este bebé que nació fuera del santo matrimonio, y aquí viene entrando, y ahí está parado ese viejo loco que todos los sacerdotes nos han dicho que no le prestemos atención. Y aquí viene ese viejo loco. Y ahora me pregunto, ¿qué harán al respecto? Oh, pero María, en su corazón, ella sabía de quién era el hijo. Y de la misma manera que el verdadero creyente en esta noche que ha nacido del Espíritu de Dios, usted pudiera ser llamado un fanático o lo que pudiera ser, pero en su corazón, usted sabe quién es su padre. Y si usted ha nacido del Espíritu de Dios, usted se acuerda cuando ese nacimiento ocurrió y usted conoce esas arenas sagradas en la parte de atrás del desierto. Cada creyente debe conocerlo. Y allí estaban ellos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando las expectativas. Mensaje predicado en
Burlington, Vermont, Estados Unidos, día 8 de mayo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos del 42 al 46. Dice, y ahora, había alguien en el templo que se llamaba Ana. Ella era una profetisa. Había estado ciega por muchos años, nos dice la Biblia. Ella había vivido 7 años con su esposo desde su virginidad, pero ahora tenía como 84 años. Dice la escritura, alrededor de 4 de 20 más 4, y yo creo, lo cual nos viene dando 84. Y ella estaba en un rincón. Ella no dejaba el templo ni de día ni de noche, pero se quedaba en el templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Y ella esperaba también la venida del Cristo. Y el Espíritu Santo estaba sobre ella. Ahora, si ella lo había esperado, aquí está en el templo. Y ella se levantó ciega. Y aquí viene la profetisa Ana en el templo, ciega, abriéndose paso entre la gente, tocando a uno. Discúlpenme, discúlpenme. Ellos veían que estaba ciega. Guiada por el Espíritu, ciega. Hasta que ella se paró ante la presencia de este cuadro tan criticable, como la iglesia lo llamaba, frente a una mujer con un niño, como ellos pensaban, fuera del santo matrimonio, y un sacerdote fanático que dijo que había visto ángeles y visiones. Y esta anciana mujer ciega, guiada por el Espíritu, se abrió paso a través de miles de personas y se quedó al lado del niño y bendijo a Dios y profetizó de él. Párrafo 43. Si Dios puede guiar a una mujer ciega, es mucho peor estar ciegos espiritualmente que estar ciegos físicamente. Si yo tuviera que perder uno de los dos sentidos, que sea mi sentido físico, déjenme mantenerme en contacto con Dios espiritualmente. Y el Dios que los guió en aquel día no ha cambiado. Él es el mismo Dios esta noche. Pero el problema es que la gente se está fijando en lo que alguien más puede decir, lo que Juan va a decir. ¿Qué si el rey Jorge, cuando yo oré por él con eso, con esa esclerosis múltiple? ¿Qué si él hubiera ido a preguntarle a uno de sus ministros anglicanos qué hubiera sucedido? Él no lo hubiera creído. ¿Qué si Florence Nightingale, con la sombra de una mujer, la nieta de la gran Florence Nightingale, fundadora de la Cruz Roja, allí está su fotografía en el libro, pesaba alrededor de 64 libras, 29 kilogramos, muriendo con cáncer? Y cuando yo volé a Inglaterra para hacer una oración por ella, y mientras estaba orando, una pequeña paloma entró y se sentó en la ventana y empezó a arullar mientras orábamos, y después levantó el vuelo. Y la mujer se encuentra perfectamente sana, pesando alrededor de 170 libras, 77 kilogramos. ¿Qué si ella hubiera considerado lo que la gente decía? Pero ella fue guiada por el Espíritu. No miren lo que dice alguien más, miren lo que Dios dice y sean guiados por su Espíritu. Párrafo 44. Cierta vez hubo un joven músico que se había entrenado en todo lo que concierne la música, en lo que él sabía que podía entrenarse, porque quería dominarlo bien. Y se estaba llevando a cabo un gran concierto. Y este jovencito iba a tocar. Y después que hubo terminado de tocar magistralmente, él era grande y toda la gente comenzó a ponerse de pie y a aplaudirle con sus manos al joven y a gritar y a silbar. Pero se dieron cuenta que el joven ni siquiera se fijaba en todo eso. Él mantenía su vista mirando hacia arriba, y entre más procuraban llamarle la atención con sus gritos y aplaudiendo, él miraba detenidamente hacia la parte de arriba del balcón, y la audiencia estaba maravillada de ver que él no respondía o se inclinaba ante sus aplausos. Y voltearon a ver,
Y arriba en el balcón estaba el viejo maestro profesor. Él estaba volteando para ver lo que el viejo maestro decía y no le prestaba atención a lo que la gente a su alrededor estaba diciendo. Si nosotros tan solo pudiéramos hacer lo mismo, si pudiéramos mirar hacia arriba y ver lo que el maestro está diciendo y no fijarnos en lo que la gente está diciendo. Párrafo 45. Joe Sproul, quien fue sanado de una garganta que casi no podía hablar, lo cual alarmó a la nación a través de las revistas. Yo estuve hablando con él hace un tiempo y él dijo, yo estuve en París y andaba tomando un tour por todo alrededor, viendo los lugares religiosos y demás. Y llegué a un cierto jardín y él dijo, había una estatua de Cristo y dijo, yo estaba mirándola. Y dijo, mi esposa la estaba mirando. Y nosotros la estábamos criticando en nuestros corazones porque no tenía nada de... En realidad, al verla, uno no podía ver que se apareciera los sufrimientos de Cristo. Y dijo, el guía vino hacia mí y dijo, Señor, usted probablemente está reaccionando de la misma manera que el resto de los turistas que vienen aquí. Usted se está preguntando cómo fue que el escultor pudo hacer la estatua de esa manera. Él dijo, sí, señor, sí lo estaba haciendo. Él dijo, venga para acá un momento. Él dijo, si se fija, hay un riel para arrodillarse debajo de la estatua. Dijo, sí, señor. Le dijo, ese es un altar. Dijo, ahora venga para acá y póngase de rodillas. Y él así lo hizo. Dijo, ahora mire hacia arriba. Y cuando él miró hacia arriba, él dijo que su corazón casi le fallaba, porque se podían ver los sufrimientos de Cristo en la obra del escultor. Y él dijo, Señor, lo puedo ver, lo puedo ver. El escultor tenía en mente que a Cristo hay que arrodillársele y hay que verlo para arriba. De esa manera él lo hizo, no para quedarse parado. Usted lo criticaría, pero si puede arrodillarse y mirarlo para arriba, entonces usted verá el pleno propósito. Párrafo 46, por último. Y antes de que usted critique al Espíritu Santo y la palabra de Dios, no fue hecha para ser criticada, tampoco al Espíritu Santo. Póngase de rodillas y mire hacia arriba y usted pensará diferente y Dios le bendecirá. Oremos. Divino Señor, ¿quién trajo de nuevo al Señor Jesús, tu Hijo de la muerte? Y nos lo ha dado como un memorial de tu amor y gracia hacia nosotros y compartimos mutuamente este compañerismo alrededor de sus bendiciones. Te pedimos que tú vengas a nosotros esta noche de la manera que tú lo hiciste cuando estuviste aquí en la tierra en un cuerpo físico y obra esta noche en tu cuerpo místico, la iglesia, y lleva a cabo las cosas que hiciste cuando estuviste tú aquí en la tierra, para que cuando el gran juicio venga y cada hombre y mujer, niño o niña que está aquí debe comparecer ante ese juicio. Y quizá aún antes del amanecer. No lo sabemos, Señor. Pudiera haber un accidente esta noche en algún lugar del camino. Y la sangre derramándose y la gente gritando por misericordia. Sería demasiado tarde, Dios, que podamos arrodillarnos ahora y mirar hacia arriba a ti y decir, Señor Dios, ten misericordia de nosotros. Y perdónanos de nuestra incredulidad y de nuestras dudas. Y permítenos recibir a tu Hijo como nuestro Salvador y nuestro Sanador. Concédelo esta noche, Señor, mientras la iglesia se somete a sí misma a tu Espíritu. Y tu siervo, concédelo, Señor. Que puedan aparecer las grandes señales de Cristo resucitado, como nuestro querido hermano lo explicó a la audiencia en la parte previa de la reunión, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Las Expectativas, mensaje predicado en Burlington, Vermont, Estados Unidos, día 8 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 47 al 54. Amén, amén. Mensaje, Las Expectativas. Párrafo 47. Me pregunto esta noche, mientras estamos viéndonos directamente uno al otro, ¿pudiera haber alguien aquí que no es cristiano, que quisiera simplemente levantar su mano y decir, ministro, ore por mí? Yo no soy cristiano, me gustaría hacerlo. ¿Podría hacer eso? El Señor le bendiga. El Señor le bendiga por toda la audiencia. Dios tenga misericordia de usted. Ahora, he terminado de hablar del tema de las expectaciones. ¿Qué expectativa tiene usted esta noche? La Escritura dice que Cristo ha resucitado de los muertos. Y si Él está resucitado, Él permanece el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos han estado aquí en las reuniones previas y han visto al Espíritu Santo obrando? ¿Podrían levantar sus manos? Gracias. ¿Cuántos están aquí por primera vez? ¿Podrían levantar sus manos y decir, estoy aquí por primera vez? Estoy muy contento de tenerlos aquí esta noche. 48. Ahora, estoy diciendo esto antes de comenzar a orar por los enfermos. Si hubiera alguien por casualidad, alguna persona que sea un crítico, tengo que decir esto de acuerdo a la ley. Yo no soy responsable por lo que les pase a partir de este momento, ¿ven? Ahora, si usted está aquí y no va a ser reverente, les pido ahora, cuando estemos cantando este himno y llamando a la línea de oración, ustedes pueden quedar despedidos, si se pueden quedar y ser reverentes y respetuosos. Entonces nosotros seremos responsables por ello en la parte que continúa de la reunión. El Señor les bendiga. Ahora, llamamos unas tarjetas de oración. Creo que la primera noche llamamos a las personas que tenían tarjetas. Ellos las enumeran para que no tengan que correr toda la plataforma, para que no tengan que correr todos a la plataforma a la misma vez. No es como en una arena. Miren, es un lugar para que se reúnan los cristianos, lo cual es llamado la iglesia. Su cuerpo místico que se reúne. Ahora sí, creo que la primera noche tomamos de la primera parte. Mi hijo repartió aquí 100 tarjetas. Y anoche solamente oramos por las personas que no tenían tarjetas, solo de la audiencia. Creo que estoy en lo correcto. Así que esta noche llamemos de la última parte de las tarjetas. Digamos, yo creo que son las T, como una cruz. Volteen sus tarjetas. Y por decir, tomemos el último grupo de ellas, digamos a partir de la 85 a la 100. Y solamente déjenlos si pueden pararse. Si no pueden, los cargaremos hasta la plataforma. Párrafo 49. Y así que ahora vamos a cantar y el pianista nos toca suavemente. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición, llene mi corazón tu santa luz. Párrafo 50. Quiero preguntarles primero, ¿quién tiene la tarjeta de oración 85? ¿Podría levantar la mano? ¿La dama? ¿86? ¿Podría venir para acá, dama, si puede caminar? ¿86? ¿El caballero? Por aquí, señor. ¿87? Por este lado, señor. ¿88? Ahora, si usted no puede caminar, mueva sus manos de esta manera y los ujieres irán por usted. 85, 86, 87, 88. Estas cosas no están siendo hechas en un rincón. Anoche
¿cuántos de los que están aquí me son testigos que les dije que había estado en oración en la montaña prácticamente todo el día porque el enemigo tenía preparada una trampa? Pero Dios va a lidiar con ese enemigo. Vean, ha sido predicho antes de que suceda. Entonces ustedes lo sabrán que fue verdad. 51. Me supongo, dama, que usted y yo somos desconocidos el uno para el otro. ¿Lo somos? Ahora, esta es una escena frente a sus ojos, igual como en la Escritura, en San Juan 4. La dama, yo nunca la he visto. Alguien le dio una tarjeta de oración. Tenía un número escrito. Su número fue llamado de forma aleatoria. Y aquí está ella parada. Y ambos estamos ante el Dios del cielo. Nunca antes nos hemos conocido hasta donde yo sé. Yo no conozco a la dama. Ella no me conoce a mí. Y entonces, de esta manera fue en San Juan, en el capítulo 4 del Evangelio, donde estaba un hombre y una mujer que se encontraban por primera vez. Y Jesús le dijo a la mujer cuál era su problema. Y ella creyó que él era el Mesías. Y le dijo a otras personas, ¿acaso no es esta la señal del Mesías? Si él permanece siendo el mismo esta noche como lo era él entonces, esa continuará siendo la señal del Mesías. Y él prometió que lo haría justo antes de la destrucción del mundo. Nosotros estamos viviendo en esa hora. Estamos marcados. 52. En la fotografía que estaba aquí hace unos minutos, alguien pregunta, ¿la quiere? No, ustedes vieron allí una luz. Y esa luz yo reclamo que es el Espíritu de Dios, uno de los Espíritus de Dios, un ángel que ha salido de él. Y ante él, delante del cual estamos, usted se da cuenta que el estar parado frente a un hombre no le hará sentirse de la manera como se siente ahora. Algo está sucediendo. Eso es correcto. Ahora, quiero preguntarle algo frente a la audiencia. Júzguelo usted misma, ¿sí? Si yo adivino y digo que usted está enferma y que algo está mal con usted, lo cual yo no sé, pero usted pudiera decir, el hermano adivinó eso. Pero si él le dice algo que usted sabe, algo que igual como él lo hizo en la Biblia, e igual como él lo hizo con la mujer junto al pozo, o algo que usted sabe que yo no sé nada al respecto, y él hace eso, entonces usted sabrá que hay algo aquí presente que la conoce. Yo no. ¿Creerá usted que es el Espíritu de Dios? ¿Lo hará? ¿Creerá la audiencia la misma cosa? Que él lo conceda. Párrafo 53. Ahora, si la audiencia puede todavía escuchar mi voz, la dama está sufriendo de una extrema condición nerviosa. Eso es correcto. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Cree usted que eso era el Espíritu de Dios que dijo eso? ¿Va a creer usted que yo simplemente adiviné eso? Si lo hace solo para que se dé cuenta que no es así, deje que el Espíritu Santo hable ahora y dejemos que, si Dios es Dios, Él permanece Dios. Yo no sé qué fue lo que se le dijo, dama. No fui yo quien habló, era mi voz, pero yo no la estaba usando. Igual como esto que está aquí, esto permanece mudo hasta que alguien habla a través de él. Yo estaría mudo en este estado porque yo no la conozco, pero tal vez él nos diga algo más. Pero cualquier cosa que él dijo fue verdad. Yo le estoy hablando como hombre y mujer, igual como nuestro Señor le habló a la mujer junto al pozo. Principalmente para ver lo que el Padre diría, porque él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre. Párrafo 54. Sí, veo a la dama en su casa. Ella está muy nerviosa, preocupada de algo,
regularmente se le caen las cosas y lo que causó esto es el tiempo de la vida que ella ahora está viviendo, el tiempo de la menopausia que le está llegando. Otra cosa, veo que ella tiene diabetes, eso es cierto. Usted no es de esta ciudad, usted viene de otra ciudad. Esa ciudad se llama Rifford, Vermouth, y su nombre es la señora John James. Eso es, así dice el Señor. Regrese a casa, porque Dios la ha sanado por medio de su fe. Vaya y sea sana. El Señor le bendiga, hermana. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso compañerismo y si Dios permite, el día de mañana continuaremos la lectura de este mensaje titulado Las Expectativas, mensaje predicado en Burlington, Vermont, Estados Unidos, día 8 de mayo del año 1958. Vamos a dar gracias por este precioso compañerismo que hemos tenido esta tarde y noche. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, tu palabra ha sido, oh, bien conmovida para nuestras almas, Señor. Oh, como tú nos mostraste, Señor, a través de la lectura, como cuando tú envías tu Espíritu Santo, oh, Padre, no debemos estar impávidos, Señor, escuchar y seguir esa señal, oh, Padre, y eso es lo que tú enviaste en este último día, Señor. Tú mismo descendiste, como dice Primera de Tesalonicenses 4:16, el mismo Jehová, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, oh Padre amado. No es ninguna otra persona más, ningún apóstol, ningún profeta, nada, sino tú mismo, Señor, a través de tu palabra, oh Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas que han estado también en la escena, Señor, tú dijiste que bienaventurados los que escuchan, oh Padre amado. Bendice grandemente al alma, a cada corazón, Señor. Si hay un día más, continuaremos con este compañerismo, con la lectura de este glorioso mensaje que tú nos has dado, oh Padre amado. En nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muchas gracias por este privilegio. Dios le bendiga, hermano José. Shalom. Amén, hermano. Dios le bendiga. Shalom. ¡Es posible! ¡Vivir siendo fiel a Cristo! ¡Es posible! ¡Vivir en santidad! ¡Es posible! ¡Vencer a los 100 millones de demonios! ¡Es posible! ¡Con Cristo! ¡Somos más que capaces! ¡Es posible vivir siendo fiel a Cristo! Es posible vivir en santidad. Es posible ser a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaces. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. ¡Gracias!
Gracias.